طيب. Alright. السلام عليكم. وعليكم السلام. May I know what's your name, sister? Sí, mi nombre es Erika Pérez Nibán. Erika, how long have you been Muslim? He sido musulmana por 8 años. Oh, mashallah. And would you like to tell us how was your life before Islam? Mi vida antes de ser musulmana era tranquila, normal, típica. Mm-hmm. Sin embargo, no tenía el mismo propósito que ahora tiene. No tenía la misma paz que ahora tengo y creo que no disfrutaba ni apreciaba la creación y las cosas que me rodean como ahora. Uh-huh. Ahora mi vida tiene más sentido, uh-huh. Tiene un propósito, tengo una guía, tengo una dirección, tengo una elección y tengo el aprecio por todo lo que tengo. Right. No era así antes. Uh-huh. How did you start to learn about Islam? Empecé a leer sobre Islam cuando estaba a punto de convertirme a cristiana, a tomar mi bautismo, y empecé a aprender porque yo quería convertir a mi esposo a cristiano, sí. Y entonces empecé a preguntarme cuáles eran las diferencias, cuáles eran las cosas que teníamos similares en nuestras prácticas, en nuestras creencias. Uh-huh. Y fue entonces cuando empecé a comparar no solo Islam, sino otras religiones para asegurarme de que yo estaba en el camino correcto, de que yo tenía la verdad. Y en mi búsqueda, en mis estudios sobre mis comparaciones, descubrí que Islam era la verdad y que lo que yo tenía en sí ha estado cambiado y que no estaba correcto. Uh-huh. Right. What was the moment that it really hit you and you said, okay, this is the truth, I want to become a Muslim? El momento en que sentí que era la verdad, que Islam era la verdad, que yo estaba lista para ser musulmana, fue un momento muy muy intenso. Yo estaba en una batalla dentro de mí misma en decidir si yo quería seguir como cristiana o si iba a ser musulmana y seguir los mandamientos, cambiar mi vida. No era difícil, era difícil rendirme a esta nueva vida, a esta nueva forma. Pero encontré que yo le pedía a Dios que me guiara, que me enseñara el camino correcto, que me indicara el lugar correcto, dentro de la propia palabra que yo creía que era su mensaje, en este caso era la Biblia, ¿no? Yo no quería leer el Corán, no quería saber mucho de Islam, porque aunque yo sabía que era la verdad, yo tenía esa resistencia, yo peleaba con esa resistencia. Entonces, un día me encontré llorando, desesperada, y yo le pedí a Dios con todas mis fuerzas que me guiara. Y entonces yo encontré la verdad en la Biblia, fui y la abrí y dije, si hay algo aquí, si la guía está aquí, yo te quiero servir, estoy lista, dime cómo, cuándo y enséñame. Y yo abrí mi Biblia y encontré el Padre Nuestro, que es muy similar a la oración que tenemos como musulmanes, que indica que adoremos a un solo Dios, que seamos agradecidos, que nos dé la guía. Y fue entonces cuando dije, esta es la verdad, no hay otro más. Y sentí esa paz, sentí esa liberación de donde yo me encontraba, de esa confusión, de esa indecisión que tenía. Entonces fue ahí cuando yo sentí que mi respuesta vino y fue ahí cuando decidí que yo quería. Okay, Sister Erika, what message would you give to the world? El mensaje que le daría a los hispanohablantes es de que tomen su tiempo de investigar la verdad, de que realicen, que se den cuenta que muchas de las prácticas, las religiones que tenemos en el mundo hispano, en Latinoamérica, ha sido el producto de la imposición de los que vinieron a invadir nuestros países en la historia, y que en realidad la religión o la enseñanza y la práctica que estas
países tenían era el de un solo Dios. Y que claro, después de las conquistas de los países europeos, vinieron a imponer un nuevo modo de vida, una nueva religión. Y claro, desde ahí nuestros antepasados, nuestros abuelos, tatarabuelos, etcétera, han venido practicando y obviamente pasándonos esa información o esa mala información y esa mala práctica. Entonces, creo que es muy importante que tomen su tiempo de analizar que tal vez lo que nos están enseñando y lo que hemos estado practicando ha sido así, pero no es lo correcto solo porque lo hemos hecho hace mucho tiempo. Que hay otra cosa diferente, que existe la verdad que no se nos fue dada cuando era el tiempo correcto. Entonces, yo creo que deberían de preguntarse un poquito más si lo que están siguiendo es la verdad, si lo que están siguiendo lo sienten en su corazón, si lo que están sintiendo, si lo que están practicando están convencidos de ello, o si es solamente lo que ellos están siguiendo porque es lo que es aceptable a la sociedad. No hay nada de malo en ser diferente. Es bueno ser diferente, sobre todo si estás en la verdad. Entonces, mi mensaje sería que busquen la verdad, que busquen el propósito de su vida, qué es lo que ellos quieren. Como decimos ahora, existe el infierno, existe el cielo. ¿A dónde quieren ir? ¿Y qué hacen para llegar ahí? ¿Están siguiendo los pasos de los demás o están siguiendo su naturaleza, su propio instinto de alabar a Dios de la manera que Él quiere? Entonces, yo recomendaría que le den un estudio, que investiguen, que me puedes escuchar, que investiguen un poquito más sobre Islam, que no se dejen llevar porque por lo que los medios de comunicación dicen, y como preguntar a los musulmanes. Hay muchas informaciones en la internet, hay muchos libros, hay muchos hispanos que son musulmanes y ellos pueden darles información, y yo creo que eso les ayudaría por lo menos a clarificar muchas dudas y a encontrar el propósito en esta vida. Si quieren ir al cielo, hay un solo Dios. Muhammad es el mensajero de Alá. Y lo único que requiere para que seas musulmán es que tú quieras seguir este nuevo modo de vida y que aceptes que Él es un mensajero y que te trajo el mensaje de la vida eterna, del paraíso y de disfrutar todas las cosas que Dios te da en esta tierra también, que tu vida tiene un sentido y que todo lo que Dios ordena es para nuestro beneficio, y uno puede vivir feliz y disfrutar todo eso por lo que Dios nos ha dado y al mismo tiempo estar en el camino correcto. Entonces, cuestionar un poquito más lo que se nos da y no aceptar una fe ciega. Pensar, usar tu lógica y qué es lo que tú sientes en tu corazón y cuál es lo que tú también piensas que es correcto. All right. Jazakallah khair. Thank you so much, sister. De nada. Wayakum. Inshallah.